¿cuáles son las expectativas que tienen como sociedad civil y como redes sociales luego de que los candidatos a la presidencia han firmado esta agenda por los niños, por la adolescencia? Creo que las expectativas nuestras, que nos hemos unido en esta alianza, es realmente no solo garantizar la firma de un pacto que hoy se ha dado aquí, es realmente mandar un mensaje claro y contundente a los 7 aspirantes a la presidencia de la República de que la prioridad para la agenda del país debe estar centrada en la niñez y la adolescencia. Yo creo que es importante que ellos capten que hay una urgencia para garantizar la sostenibilidad de Panamá, de que tenemos que mejorar la inversión en nuestra niñez y que las acciones que deben tomar, independientemente de cuál sea el resultado electoral, deben ser claras, contundentes y medibles. Hemos establecido el precedente para eso. ¿Y cuáles son las medidas que tienen que esta agenda, estos compromisos realmente se cumplan? Pues, una garantía no la hay. Yo creo que la garantía va a estar en la medida en que nosotros como sociedad nos mantengamos organizados y hagamos presión social, en que exijamos que haya una rendición de cuentas. Y en la medida en que nosotros estemos pendientes, y es un mensaje para toda la ciudadanía, esto no es un proyecto de autoría de 32 organizaciones, esto es un proyecto de la colectividad, esto es un proyecto de la sociedad panameña, y todos debemos estar pendientes del cumplimiento de esta agenda.